ahorita se logra ver lo que es el PDF, ¿verdad? Que corresponde a la guía. Me confirma si se logra ver. Sí, se ve, profe. Muy bien, gracias, Mariana. Muy bien, el tema a trabajar el día de hoy corresponde al circuito integrado 555, conocido como un temporizador o timer, ¿verdad? Objetivo, ¿verdad? Al finalizar de la práctica, ¿verdad? El estudiante estará en la capacidad de ¿qué? Diseñar el circuito base tiempo y el circuito de disparo en un tiempo, ¿verdad? Utilizando el circuito integrado NE555, ¿verdad? También desarrollar la práctica en programa de simulación Proteus u otro, ¿verdad? En otro programa lo puede diseñar. Como frase que vamos a tratar el día de hoy, pues corresponde, tengo la inteligencia de aceptar que me equivoqué, la habilidad para corregirlo y la fuerza para levantarme. Esto pues durante toda la semana se ha empezado a trabajar en el tema de la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces pues debemos de ser capaces de aceptar, ¿verdad? De que nos hemos equivocado, ¿verdad? También tenemos que tener la habilidad para corregir todo lo que hemos o donde nos hemos equivocado. Y debemos de tener la fuerza para levantarnos, ¿verdad? De cualquier situación. Esto también pues viene enmarcado, recordemos que cada uno de nosotros, todas las personas, tenemos o nos afrontamos diferentes problemas, ¿verdad? Y esos problemas que nos afrontamos, pues debemos de tener la habilidad pues de levantarnos y seguir adelante, ¿verdad? Que la vida continúa, la vida no se termina ahí, ¿verdad? Sino que continúa. Entonces yo le animo pues a cada uno de ustedes, no rendirse, siempre seguir adelante, ¿verdad? Muy bien, dicho esto, vamos a trabajar en este caso en la práctica, haciendo uso del simulador, en este caso de Proteus, vamos a trabajar el circuito del temporizador, haciendo uso del 555. Los circuitos integrados, pues internamente están compuestos con elementos resistivos, transistores, diodos internamente, ¿verdad? Esto es llamado lo que se conoce como la microelectrónica, lo que se va a trabajar en cada chip o chip, ¿verdad? En los circuitos integrados, pues internamente nos encontramos con esos elementos. Si usted busca la configuración interna o cómo está constituido lo que sería el 555 internamente, se va a encontrar con un diagrama de que le representan transistores, le va a presentar diodos, le va a presentar resistencias, y eso es lo que vamos a tener internamente, ¿verdad? Entonces, cada uno de los circuitos integrados han sido diseñados para que cumpla una función determinada. Hoy trabajando en sus proyectos, pues usted se da cuenta de que existen circuitos integrados. Si usted está trabajando en una placa de Arduino, pues tiene un circuito integrado. Lo único que este sería un microcontrolador, ¿verdad? ¿Y qué es un microcontrolador? Es un dispositivo integrado programable, ¿verdad? Lo único que pues ya en la placa de Arduino ya se ha hecho la interfaz para que usted pueda utilizar un lenguaje distinto, ¿verdad? Lo que se programa un microcontrolador, ¿verdad? También tenemos en otros proyectos, pues usted se va a encontrar con unos dispositivos integrados, como el caso del 190, o sea, el 74190 es un circuito contador, ¿verdad? Entonces, internamente va a estar constituido por transistores, pues resistencias internamente, ¿verdad? Podemos hablar también de un decodificador. Los decodificadores también están internamente, vamos a encontrarnos con transistores, ¿verdad? Entonces, tenemos mucha ventaja a la hora de trabajar con circuitos integrados, ¿verdad? Aparte que va a ahorrar el espacio, ¿verdad? De diferentes elementos. Entonces, vamos a tener que en este 555 vamos a poderlo trabajar de dos maneras. Vamos a poder trabajar en mono estable y astable, ¿verdad? Ya vamos a hacer la práctica de cada uno de ellos, ¿verdad? Cómo se va a formar. Aquí un poquito de historia. Se dice que fue creado, ¿verdad? 555, allá por el año 1972, ¿verdad? Donde se diseñó o ya salió lo que sería el circuito integrado, un temporizador, ¿verdad? Acá tenemos las dos configuraciones de los circuitos integrados. Tenemos la configuración monoestable y tenemos la configuración astable. Estas configuraciones son utilizadas en diferentes aplicaciones de circuito, ¿verdad? Desde un sensor que me va a controlar la presencia, ¿verdad? Cuando, un ejemplo claro, ¿verdad? Lo que tenemos en las lámparas, las tenemos en el portón, que se acerca una persona y se enciende la lámpara, se puede diseñar ese proyecto haciendo uso, ¿verdad? De este circuito integrado, ¿verdad? También podemos utilizarlo como una generación de impulso que me esté generando una señal de reloj, ¿verdad? Esto, pues, las señales se va a ir
se va a acoplar, ¿verdad?, con lo que nosotros conectemos, tanto en la resistencia o el capacitor, ¿verdad? Eso depende. Esta parte de circuito RC, ¿verdad?, aún no se ha tocado, lo vamos a tocar el próximo periodo, ¿verdad?, los circuitos RC, donde estos circuitos, pues, lo que hace, ¿verdad?, es trabajar durante tiempo, ¿verdad?, un tiempo de carga, prácticamente el tiempo que se tarda el capacitor en cargarse o descargarse. Entonces, estas son las dos configuraciones que vamos a trabajar. La idea de no colocar los circuitos ya desarrollados en Proteo, pues, es para que los desarrollemos, pues, a la par, ¿verdad? Cada uno de nosotros vamos a ir desarrollando el circuito. Y la representación, no importa en qué representación esté el circuito, en qué programa esté diseñado, debemos de ser capaces, ¿verdad?, con la práctica, de acoplar ese circuito a lo que sería en el Proteo, ¿verdad? Si tiene dudas, jóvenes, en cualquier momento, con gusto usted me puede interrumpir y con gusto, pues, aclaramos las dudas que tenga cada uno de ustedes, ¿verdad? Para mí será un placer poderles ayudar. Profe, una pregunta. ¿Me puede volver a pasar el link en el chat para la guía, por favor? Va, permítame. Vamos a ver casi. Profe, entonces, para el Proteo solo ponemos, por ejemplo, para el NES-595, ponemos, o sea, ese nombre y nos va a salir ese circuito y lo conectamos así como está, ¿verdad? Para hacer una simulación, sí, ¿verdad? El ejemplo. Correcto. Ahorita estas son las dos configuraciones. Lo que viene en la práctica viene más adelante. Igual ustedes, si tienen la práctica y, pues, lo quieren ir adelantando, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero cualquier duda que yo esté explicando acá, si usted necesita mayor aclaración, con gusto lo vamos a hacer. Va, más adelante en la guía, en el pin 5 aparece este capacitor de 0.01 microfaradio. En algunos circuitos es necesario ponerlo, en otros no es necesario ponerlo, ¿verdad? Lo vamos a trabajar. Si gusta, usted lo pone, y si gusta, no lo pone. Esto va a depender si el circuito le va a funcionar o no funciona, ¿verdad? Normalmente en la práctica no lo colocamos, este capacitor, cuando lo hacemos de forma práctica no lo colocamos. Así que más adelante detallo ahí que no es necesario colocarlo, ¿verdad? Lo que sería el capacitor de 0.01 microfarad. Ahora bien, con respecto a la simbología que vemos en estas representaciones de circuitos, lo que ya conocemos de forma rectangular, que son las resistencias que son expresadas de esta manera, tenemos el pulsador también. En este caso tenemos este capacitor que tenemos acá es electrolítico, donde tiene una parte amarilla y otra tiene negra, ¿verdad? Entonces sería un electrolítico, o sea que en este tengo un positivo y tengo un negativo, o sea que la parte que está sombreada de negrito es el negativo, ¿verdad? En el caso del otro capacitor, que es de 0.01 microfaradio, ese es un capacitor, pues, cerámico o de pastilla, este no tiene positivo ni negativo, no importa cómo se coloque, ¿verdad? En el caso del cerámico o de pastilla, que se conoce también. Bien, tenemos también en la parte de los circuitos integrados, ¿verdad? Vamos a tener una representación de cómo identificar cuál es el pin 1, el pin 2, el pin 3, el pin 4. Si nos vamos en imagen, este orden que tenemos acá no lo vamos a ver en la forma física, ¿verdad? Que aquí me presenta el pin 1, aquí el 2, y luego se salta para el 3, aquí el 4, luego el 5, el 6, el 7 y el 8. En forma de representación de esquema, pues los pines están representados distinto a como sería de una forma física, ¿verdad? Entonces tenemos acá lo que sería la forma de encapsulado del circuito. Este sería otro circuito integrado, ¿verdad? Lo que tendríamos acá, un esquema eléctrico prácticamente, o la simbología eléctrica de que puede aparecer el circuito integrado, ¿verdad? Tenemos el encapsulado, también los tipos de encapsulado. En este caso tenemos el 545, este consta de 8 patas o 8 terminales, ¿verdad? Como veíamos en el diagrama eléctrico, ¿verdad? Y también tenemos esta otra forma de circuito integrado. En este caso ya vemos, ¿verdad? Ya se observa lo que sería el 545, cómo estaría físicamente de 8 terminales. Esta muesca que tiene acá, esta muesca vamos a utilizar acá el marcador. Esta muesca de acá, ¿verdad?, que tenemos, indica la posición como voy a colocar lo que sería mi circuito integrado. Y en la parte, pues, superior de donde aparece la numeración o la nomenclatura del circuito integrado, es como lo demos de hacer la lectura, ¿verdad?, o prácticamente como aparece acá el esquema, ¿verdad? Entonces,
El conteo pues empieza del lado izquierdo, ¿verdad? Tomando la muesca al lado superior, ¿verdad? Colocando la muesca en el lado superior. Empezamos con el pin 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿verdad? En forma de U. Llevaría lo que serían los pines, ¿verdad? O el orden de los pines. De una vez, ¿verdad? Cuando hacemos uso del manual de reemplazo de semiconductores, este dispositivo pues aparece, ¿verdad? Y podemos ver las especificaciones o la configuración de los pines en ese manual, ¿verdad? O también con la ayuda pues de internet hoy, pues con poner 555, poner especificaciones técnicas del 555, pues nos va a aparecer este esquema, ¿verdad? Entonces cada pin, aquí tenemos que el pin 1 corresponde al tierra, ¿verdad? O el negativo o el GND. El 2 corresponde al disparo, el 3 corresponde a la salida, el 4 corresponde al reinicio y el 8 corresponde a la alimentación positiva que corresponde al VCC, el 7 corresponde a la descarga y el 6 corresponde al umbral y el 5 corresponde al control de voltaje, que es el que no vamos a utilizar, ¿verdad? Dicho esto, pues tenemos lo que indica cada uno de ellos, ¿verdad? Si sabemos que el GND pues es el polo negativo o la alimentación a tierra, ¿verdad? O el ground que debamos a tener con respecto a la fuente, ¿verdad? El de disparo, ¿verdad? Es donde se activa el circuito, el que va a iniciar la temporización o el que va a iniciar el tiempo o va a iniciar un encendido y apagado de LED o va a empezar lo que se conoce como un retardo a la desconexión. ¿Qué quiere decir un retardo a la desconexión? Que cuando yo quite el pulso, se va a mantener encendido aún el LED, ¿verdad? Entonces tenemos la salida donde tenemos conectado lo que corresponde. A la salida puedo tener un LED, puedo tener un transistor, puedo tener, bueno, prácticamente comúnmente se pone un LED o se pone un transistor, porque un transistor, vamos a poner que se está amplificando la corriente para poder colocar un motor o poder colocar una lámpara también de corriente alterna, ¿sí? Entonces la salida, pues, normalmente, pues, la podemos conectar con diferentes dispositivos, ¿verdad? También tenemos la parte del reinicio, el pin 4, es para volver a iniciar lo que sería el circuito. Si no la queremos usar, debemos conectarla al polo positivo, que es normalmente lo que tenemos en los circuitos eléctricos que vimos acá, ¿verdad? Que lo tenemos a positivo, ¿ya? Porque no queremos reiniciarlo. Si usted lo quiere reiniciar, pues hay que ponerle un interruptor, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos controlar. Y tenemos el control de voltaje, esta aquí está con rojo, que les mencionaba que no lo vamos a conectar, ¿verdad? Aquí dice, en esta práctica, pues no lo vamos a conectar, pero sí servirá para funciones más avanzadas del circuito, ¿verdad? O en circuito más complejo que necesitamos utilizar ese pin, ¿verdad? Tenemos el pin 6 que corresponde al umbral, ¿verdad? Es una entrada o un comparador que establece, ¿verdad? El tiempo de temporización, ¿verdad? Entonces, esto corresponde al pin 6, es lo que yo le indicaba, cuánto tiempo va a estar encendido el LED, cuánto tiempo va a estar apagado el LED, o cuánto tiempo va a estar dando una secuencia encendido y apagado, ¿verdad? El pin 7 corresponde a la descarga, donde se descarga un condensador que establece el tiempo de temporización, ¿verdad? O temporizado. Entonces, esta sería la conexión donde tenemos el capacitor, ¿verdad? Un capacitor electrolítico, ¿verdad? De tipo barrilito, es el que se coloca en ese terminal, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a estar, o la función de ese terminal, ¿verdad? Es para verificar la carga y descarga del condensador. Y el pin, pues, que corresponde a la alimentación de voltaje positivo, es el 8, ¿verdad? Entonces, tenemos donde conectamos lo que sería el terminal positivo de nuestra fuente. En este caso, pueden ser 9 voltios, 5 voltios y soporta hasta 12 voltios si leemos la especificación técnica de este circuito integrado. Pregunto, no sé si tenemos dudas hasta acá, lo que se ha hablado de parte teórica. O nos vamos ya directamente a la práctica. A la práctica digo yo, profe. Yo pregunto. Ah, muy bien, buenísimo. Ya tenemos abierto Proteus. Si en este momento no puede desarrollar la práctica, lo animo a que lo haga más adelante porque necesito que me envíe una justificación de la práctica. Bueno, aquí tenemos prácticamente parte de introductoria, lo que sería ejecutar lo que sería Proteus. Aquí le dice inicie ISIS. ISIS, pues, corresponde al desarrollo de circuito integrado o esquema eléctrico, ¿verdad? Prácticamente hoy aparece la simbología donde tenemos el diodo y una parte como fuera capacitor, ¿verdad? Entonces, al darle clic, pues ya aparece nuestra pantalla o nuestra área de trabajo, lo que aparece acá.
Entonces, la representación esta de un símbolo de un operacional, ¿verdad? Es donde vamos a seleccionar los componentes. Acá donde tenemos esta representación son los terminales de alimentación. En nuestro caso, por el momento no vamos a utilizar este. Vamos a utilizar lo que sería la fuente de voltaje que proporciona lo que es Proteus. Y aquí tenemos los instrumentos de medición. Este instrumento de medición, vamos a ver si logramos hacer una representación con esta parte, porque vamos a usar lo que sería el osciloscopio que me proporciona Proteus, ¿verdad? Para ver lo que se genera un tren de pulso, ¿verdad? Que se genera en estos 555, ¿verdad? Lo que sería la salida. Vayan acá, pues, un poco de teoría también, cómo usted va a seleccionar los elementos, es lo que veíamos ya cuando hacíamos un circuito serie, ¿verdad? Cómo íbamos a ir obteniendo cada elemento. Vamos a ir hasta acá. Acá le proporciono ya los nombres que usted va a colocar directamente, ¿verdad? En cada uno de los circuitos. En mi caso no lo he hecho, ¿verdad? No guardé nada de relación a eso. Vamos a esperar que cargue acá lo que es Proteus. Aquí lo tenemos ya. Entonces acá, pues, donde le damos clic ya a la parte de la librería, presionar P, pues ya aparece la parte donde podemos buscar los elementos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a sacar lo que es la resistencia, que en este caso pues escribimos resistor. O resistor. Es el primer elemento que vamos a utilizar. Luego vamos a colocar lo que sería el capacitor. El capacitor. En este caso vamos a utilizar lo que les mencionaba, vamos a utilizar lo que sería electrolítico. Le damos doble clic. El de cerámica o el de poliéster no lo vamos a utilizar. Bueno, este cambia la simbología. Sería este de acá, que no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Pero acá está, por si algún momento en alguna práctica o en algún circuito usted lo va a utilizar, ¿verdad? En el caso de el de cerámico o el de pastilla, ¿verdad? Necesitamos también el diodo LED. Caso el diodo LED, pues había ahí en la práctica aparece el del color rojo, ¿verdad? Luego, pues, necesitamos el NE, en este caso aparece como NE55, ¿verdad? Lo que sería el 555, que estaríamos acá. Si usted se fija en la configuración de los pines, bueno, viene siendo similar casi a lo que veíamos en el esquema eléctrico, ¿verdad? Y luego, como aparece en la guía, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un pulsador. Vamos a ver cómo está escrito, que no recuerdo. Sería como, ahí está el pulsador. Creo que no le he puesto aún. Ah, como no, ahí está el botón ese. Vamos a utilizar el pulsador. Y también vamos a utilizar lo que sería la fuente de voltaje. Vamos a poner B, source, lo que sería la fuente. Está, vamos a utilizar la fuente de voltaje. Se me escapa algo que vamos a utilizar. Quiero ver. El LED ya lo tenemos. La fuente. Ah, el potenciómetro. Pero esto lo vamos a usar en otro circuito, pero igual lo vamos a poner acá de una vez. Siempre está en la misma librería donde aparece la resistencia. Resistor. ¿Qué es esto? O escribimos lo que sería Potium HG, ¿verdad? Entonces este es el que vamos a utilizar. Creo que serían todos los elementos a utilizar. Son dos, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Y aquí tenemos 2, 4, 6, estamos. Muy bien. Ahí, si regresamos a la práctica, ya desarrollamos esto de acá, ¿verdad? Lo que sería la asignación de los elementos. Vamos a empezar con la configuración monoestable, ¿verdad? Y es este circuito el que vamos a diseñar la configuración monoestable. Allá adelante decía 9 voltios. Aquí dice 5 voltios. Usted puede poner 5, puede poner 9 voltios, puede poner 12 voltios, que igual va a trabajar.
Y aquí está la nota, ¿verdad? El capacitor conectado en el terminal 5 no lo vamos a utilizar, ¿verdad? O en unos casos fue opcional, pero en este caso no lo vamos a colocar, ¿verdad? Que sería el capacitor de 0.01 microfaradio. Ese no lo vamos a utilizar. En este circuito aparece solamente indicado, ¿verdad? Lo que es la resistencia, lo que es el capacitor. Solo aparece indicado, no aparecen los valores que vamos a utilizar, ¿verdad? Por eso más adelante en la tabla aquí está, ¿verdad? Que esos valores van a cambiar, vamos a poner valores de resistencia de 27 kiloohmios y un capacitor de 100 microfaradios y vamos a ir cambiando los valores de resistencia como valores de capacitor. Acá le dice tiempo medido pues es de forma práctica que se hace, vamos a tratar que tal vez, ¿verdad? Tal vez coincida el tiempo así simulado, vamos a asumir que va a ser el práctico, que usted va a tomar el tiempo que el LED va a estar encendido, ¿verdad? Y en forma teórica, pues corresponde a la fórmula K, que el tiempo va a ser igual, esta es una constante de 1.1, siempre va a ser constante, multiplicado por la resistencia y el capacitor, ¿verdad? ¿Qué va a poner usted acá? El valor de la resistencia, ¿qué va a poner acá? El valor del capacitor, ¿verdad? Lo que tenemos acá, aquí va, por ejemplo, el primer caso sería 27 kilos y aquí tendría que poner 100 microfaradios, ¿verdad? No olvidar las unidades de medidas, porque siempre lo tiene que tomar a la hora de hacer esta operación de forma teórica, ¿verdad? Entonces, esto sería forma teórica, el tiempo teórico, ¿sí? Este tiempo teórico aproximadamente nos tiene que dar con lo que hagamos simulado. Esta parte de acá, pues, le indica que usted va a empezar a tomar la lectura cuando usted suelte, ¿verdad? Lo que sería el pulsador, lo presiona y lo suelta, entonces en ese momento deberá empezar a tomar el tiempo usted en lo que LED va a estar encendido. No es necesario complementar la tabla con unas tres lecturas o dos lecturas que hagamos suficiente cuando cambiemos valor, pueden ser estas dos de medio que usted haga, o puede ser la del primero y después la del final, suficiente con eso, de ahí pues más allá pues usted lo puede seguir trabajando en su casa, ¿verdad? Ya con tiempo pueden ponerse ahí a jugar con esto, ¿verdad? Jugar un poco con el proteo, con los circuitos que están trabajando. Muy bien, entonces regresamos al circuito, que es lo que vamos a diseñar. Vamos con el circuito y regresamos a lo que es proteo. Vamos a poner lo que sería primero la resistencia poner la fuente de voltaje. Y el circuito integrado de una vez. Vamos a poner el 555. Voy a colocar acá el 555. Vamos a ampliar un poco para que observemos el trabajo que estamos desarrollando. Vamos a poner la fuente. Y de una vez le vamos a poner el voltaje que corresponden a 5 voltios. Y el primer punto donde hay que perderse, pues tenemos que el 8 pues va conectado a lo que es el positivo y también lo que es el 4. Eso va conectado a positivo. Algo también que podemos colocar de una vez es la resistencia que está en la salida, que es el pin 3, ¿verdad? La salida. Y este lleva un valor de 300, bueno, aquí aparece 220, aparece en la guía, ¿verdad? Vamos a dejar 220, damos OK. Y luego, pues, debemos de colocar lo que sería el LED. Estaríamos acá. Y los terminales, ¿verdad? Aquí va un negativo o usted lo conecta a la fuente, ¿verdad? Cualquiera de las opciones es válido, ¿verdad? Entonces vamos a tomar el de la fuente, el negativo de la fuente acá. Ahí tenemos esta parte del circuito. Observemos hoy el diagrama que tenemos. Es este el diagrama, ¿verdad? Vamos a tomar con respecto a la resistencia de un kilo, resistencia de un kilo que va conectado al pin 2, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hacer hoy, el pin la resistencia de un kilo que va al pin 2. Entonces sacamos la resistencia, botamos aquí la resistencia, vamos a colocarlo por acá para dejar espacio para los demás elementos. Esto va para el pin 2 y en el pin 2 pues va lo que es el pulsador, ¿verdad? También vamos a poner el pulsador, aquí está, extraímos acá con el pulsador. Le voy a quitar lo que son las letras, editar propiedades. Vamos a deshabilitar las letras porque no va a ser ahí. Voy a poner los demás elementos. Vamos a darle OK. Vale, aquí sería el pulsador.
y a tierra, ¿verdad? Juega negativo. Luego pues regresamos otra vez a ver el circuito. El 6 y el 7 está conectado. Debemos de colocar la resistencia, aquí viene el positivo, y debemos de conectar también en serie con el capacitor, ¿verdad? Entonces vamos a cortocircuitar las terminales 6 y 7, ¿verdad? Acá estarían 6 y 7 que lo vamos a cortocircuitar. Lo vamos a poner en circuito cerrado, ¿verdad? Vamos a ver el 6 y el 7. Quizás de este lado vamos a utilizar la otra parte del circuito que debemos de diseñar. Vamos a cambiar aquí, vamos a cerrar esto. Lo vamos a sacar aquí. Como el 5 no lo vamos a conectar, ¿verdad? Salimos acá. Al armar del circuito, pues, hagan de una forma más ordenada que se pueda a la hora de diseñar un circuito. Ponga su marca ya ahí del trabajo delicado que usted desarrolla, ¿verdad? La idea no se trata de hacerlo lo más rápido que se pueda, sino que se trata de comprender lo que se está desarrollando, ¿verdad? O el objetivo de desarrollar la práctica. Muy bien, entonces vamos con la resistencia. Esta resistencia estaría acá, que estaría conectado lo que es a positivo, ¿verdad? Y también tendríamos lo que es el capacitor. Capacitor, estamos acá. Tendríamos el capacitor acá. Y esto que va negativo, que va en serie con esta resistencia, y que esto va conectado donde está el pin 6 y 7, ¿verdad? Conectamos este valor de resistencia. Bueno, no cambiamos esta. Esta corresponde a un kilo, ¿verdad? Y esta, según la tabla, este es de 27 kilos, si no recuerdo, corríjanme ustedes, si es de 27. 27 es, hijos, estimados. 27, creo que, perdón, 27 kilos. Creo que sí, profesor, pero ya reviso. Según la tabla, la primera resistencia que aparece, creo que es de 27 kilos. Y el capacitor creo que es de 100 microfaradios. Si no, corrijan ustedes esos datos. Vamos a ver. Tenemos según la tabla 27 kilos, estamos, y 100 microfaradios, estamos bien. ¿Qué faltaría? Solo falta el pin 1, ¿verdad? El pin 1 que estaría aquí a tierra. Y para que se vea un poco más representado, pues, ¿dónde estaría el negativo? Pues vamos a seleccionar que corresponde al ground. Lo vamos a poner por acá. Vamos a ver, vamos a cambiar acá. Para que lo veamos. Ahí estaríamos acá con el circuito. El del 5 no lo vamos a utilizar, así lo vamos a dejar en el aire. Ahora pues corresponde la simulación, que es lo que tenía que ser el circuito. En teoría, al darle play, el LED tiene que estar apagado. Está apagado el LED. ¿Cuándo va a encender? Cuando yo quite el pulsador, va a empezar el tiempo que se va a tardar de estar encendido lo que es el capacitor, ¿verdad? Vamos acá. Y en este momento está encendido, ¿verdad? Sigue encendido, pero si yo quito el pulsador, sucede una descarga al instante. Al instante sucede que se apague el LED. Ahora bien, no hemos hecho el cálculo acá, no sé si, bueno, alguno de ustedes ayúdenme con estos datos de acá. Aquí vamos a colocar lo que sería 27 kilos en la calculadora, no sé. Me he activado lo que es la calculadora, vamos a ver. O si alguien ya lo tiene desarrollado, pues. Tenemos acá para comprobarlo, tenemos 1.1, ¿verdad? Que es una constante. Esto va a estar multiplicado por los 27 kilos, que sería acá, exponente 3. Y esto también estaría multiplicado por los 100 exponente a la menos 6, ¿verdad? Tenemos acá, menos 6. Ya, damos igual.
y entramos acá. Entonces tiene que andar alrededor de 2.92 segundo. 2.97 segundo. Si gusta, mejor trabajamos en la parte teórica, porque medido creo que va a fallar ahí con la parte simulada. En algunos casos sí se va a cumplir, en otros, en este caso, como vemos, que se apaga al instante, ¿verdad? Lo que sería el diodo LED. No sé si tenemos preguntas, jóvenes. En estos 2.97 segundos, pues son los que vamos a ir colocando acá en la parte teórica. Vamos a ver qué es esto. Estaríamos hablando de acá. 2.92. Profe, a mí se me queda encendido el diodo LED. ¿Sí le queda encendido? Sí. Ah, pues quizás a mí la simulación está quedando mal con ustedes. Ah, no, si la resistencia de arriba no le he cambiado, jóvenes. Ah, no, como no, 27 kilos, 100 microfaradios, está bien. Entonces alrededor de 2.92 segundos, 3 segundos, digamos, le queda encendido. En lo que usted cuenta, 1, 2, 3, se le apaga el LED. Haga la prueba así, 1, 2, 3, y se le apaga. Verifique ese tiempo, aquí no me funcionó. Ah, como no, ahí está, ahí está. Y se apaga. Lo doy de una vez y voy a contar de una vez aquí. 1, 2, 3, 4, se pasó. Pero en teoría tiene que andar ese tiempo, ¿verdad? De que serían 2.92 segundos. Usted lo tiene listo, lo que sería este Emanuel, ¿verdad? Emanuel fue, ¿verdad? Sí, profe. Va bien, entonces comparta usted para ir ya sacando la parte de demostración de la práctica. Vamos a dejar de compartir y le voy a dar permiso que usted pueda compartir. Ya puede compartir, Emanuel. Presiona el pulsador y verifique. Aquí se me quedaba encendido, profe. Es que puso un nodo ahí donde está la R3, se le unió ese terminal, creo que se le unió. Arregle esa conexión. Ah, y el capacitor, cámbielo también, Emanuel, es electrolítico el que tiene que utilizar, donde está el segundo. No sé si alguien más lo tiene también listo. Kevin. O Mariana, Arturo. Profe, ¿puede volver a mostrar el suyo? Correcto, Augusto. Va, eso es lo que se le cierra a Proteo, pues es un error bien común que da. Lo que pueden hacer es desinstalarlo y volverlo a instalar, ¿verdad? Porque cómo corregirlo, la verdad no sabe decirle, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está Arturo. Está aprovechando, ¿verdad? Esto se le unió a usted, Manuel. Este punto de acá, se le unió, lo que observé que se le unió ese terminal. Se le formó un nodo acá, indicando que estarían unidos. Y lo otro es con respecto al capacitor. El capacitor es el electrolítico y el que escribimos o que estamos utilizando es este, ¿verdad? Aquí dice capacitor electrolítico.
siempre aquí en librería, ¿verdad? Vamos, si yo pongo capacitor, estaríamos acá. Es este que estamos utilizando. Miren, número electrolítico. Y aparece circular porque es el de forma de barrilito, ¿verdad? Es una forma física. Va, en este circuito, ¿verdad? Como les digo, es de hacer el llenado acá de la tabla, la forma teórica. Si gusta, pues lo hace en forma práctica. Aquí lo hice en la mía, forma práctica, y duró, pues le voy a poner los 4 segundos, ¿verdad? Que duró haciéndole forma práctica. Bueno, simulada, ¿verdad? Aquí sería forma simulada. Pues faltaría para hacer estos cambios. De una vez lo vamos a hacer acá, solo necesito cambiar el valor de la resistencia. Y corresponde tener 11 kilos. Quien funcione, me dice y comparte. Para vayamos obteniendo ya la segunda nota de la práctica. Y el que no lo tenga aún, pues lo hace con tiempo más adelante y me comparte la simulación, ¿verdad? O un video corto en el, así privado, en WhatsApp, haciendo la captura de su pantalla y haciendo la demostración, ¿verdad? Vamos con el segundo, con el ya cambio de la resistencia nada más. Y aquí dura, pues, bueno, hay que darle play para que simule, ¿verdad? Si no, no va a simular. Vamos acá. 1, 2. Aquí dura 2 segundos, ¿verdad? 1, 2. O 1.5, digamos. ¿Sí? Si lo vamos a la forma práctica, acá, que tenemos, en este caso vamos a tener, vamos a pasarlo aquí, aquí está. Tendríamos lo que es 11, bueno, la constante 1.1 multiplicado por 11 exponente 3 multiplicado por los 100 micro, que corresponde a 100 exponente a la menos 6. Y este es igual a 1.21 segundos en la parte teórica, ¿verdad? 1.21 segundos. Y casi, ¿verdad? Acá podemos decir que coincide 1.5, digamos, porque no llego a 2 casi cuando ya el LED se ha apagado, ¿verdad? 1.5, lo vamos con 1.5 segundos. ¿Ya? ¿Se comprende, mis estimados? Perfecto, una pregunta. ¿Y si el LED se permanece encendido? Si permanece encendido, por más tiempo puede ser valor de la resistencia del capacitor. Pero colocando los valores de la primera práctica, se tiene que apagar. Al menos que me muestre la conexión y veamos si tenemos una mala conexión. Vamos a dejar de compartir para poderle ayudar. Usted me lo comparte y lo revisamos para ver. Vamos a ver, 220. Ay, el capacitor no lo ha cambiado. Dele en la P, bueno, primero seleccione lo que es el símbolo del capacitor. Váyase primero. No, cierre eso. Váyase para seleccionar los elementos. No, primero dele clic en el. Ah, correcto. Muy bien. Ahí escriba capacitor. Capacitor. Dele hacia abajo. No, escriba toda la letra, lo completo. Póngalo capacitor de una vez. Capacitor. El enter. Va. ¿Dónde está? Donde dice cat LED. Es el que va a utilizar. Dice cat LED. Más abajo está. Por ahí, dice cap L. Es el que voy a utilizar. Dele OK. Dele clic. No. Ya le voy a enseñar un truco. Cierre eso. Borre eso. Borre ese capacitor que acaba. Seleccione lo primero ya. Seleccione.
capacitor, va, no, rótelo, permítame, hay que rotarlo con las flechitas. ¿Dónde tiene la flechita de rotar usted? No lo tiene la flecha para rotar, no le aparece. Abajo creo que las tiene. Ah, no, aquí están, ve. Al lado de donde está el menú de herramientas, donde están las barras de herramientas, abajo, a un lado izquierdo, está una flechita, esa, correcto. Ahí, ahí, va, hoy seleccione, lo ponga y lo va a poner sobre él, sobre él, sobre el que ya tiene ahí. Dele clic, sobre. Dile que sí, reemplazar, correcto. Ese es el truco. Lo único aquí sería U. Dele doble clic. Y póngale U, porque ahí le está colocando nanofaradio y es microfaradio. Póngale U. No, no, no. Antes de la F era U. Y U minúscula. Quítele la N. Correcto. Hoy sí, démosles play y demo. Muy bien. Excelente. Excelente, Manuel. Eso es. Vaya, ahí pues hay que jugar con los otros valores que tiene la tabla para que vaya complementando esa, la primera tabla. Vamos a ver quién más lo tiene listo. Mariana, no sé si está en compu recibiendo la clase o está en teléfono. Estoy en la compu y estoy haciéndolo, pero me tarda un montón porque yo no tengo, en el programa que ocupo, no tengo la opción de poder buscar específicamente, sino que tengo que buscar en un gran listado. Entiendo, entiendo. Vaya, pero cuando lo tenga, pues lo comparte o que hace un video corto, ¿verdad? Haciendo la demostración de lo que me mostró Emanuel. Vale. Diga, Arturo habló. A mí, bueno, yo ya lo hice, pero en sí solo cuando lo presiono, enciende y luego se apaga un solo. No, bueno, no espera. Comparta para okay, ahorita. Falta uno de ustedes acá, Luis, falta. La donde tiene la R3, donde están esas conexiones, quítelas porque ahí estamos mal en las conexiones de la R3, abajo de la R3, abajo esos terminales, no esos conectores, quítelo, dele suprimir también abajo, más abajo, no, la resistencia y déjala, solo dele clic y le da suprimir. Muy bien, también lo de la R1, quíteselo. Dele suprimir o eliminar, también no hay problema. Va, ahora esa R1 conéctela en el pin 3. Esa R1 en el pin 3. Ahora sí mueve un poquito la R3 para que quede en línea con el capacitor. Esa conexión elimina. Correcto. Que quede en línea con el. Téngalo presionado. Ajá. Muévalo en línea con el capacitor C1, con el C1. En línea con C1, Arturo. Por ahí, ahí déjala. Va, hoy haga la conexión hasta el capacitor. Hasta el capacitor. No, si gusta, suba la resistencia un poquito más. Súbala para que pueda. Ahí, va, hoy sí. Va, hasta el capacitor. No. Ahí no, Arturo. Quite esa conexión nuevamente. Quítela. Quite esa conexión. Ahí directa, presione la conexión directo hasta la resistencia. Bueno, de ahí también puede ser hasta la resistencia, sin tocar la línea esa. Correcto. Muy bien. Ahorita simúlelo, vamos a ver. Excelente. Muy bien, Arturo. Bueno, Arturo, pues ya lo noto acá. Ahí puede continuar haciendo la práctica, ¿verdad? Lo que corresponde ahí para complementar la tabla. Oh, está bonito. Muy bien. Vamos a ver, William o Kevin.
Kevin. Va, ahí puede continuar lo que ya me presentaron, continuar haciendo los cambios, lo que aparecen en la tabla. Ya le hice yo la demostración haciendo el cambio a 11 kilos. Y ahí en la tabla luego aparece haciendo cambio a los capacitores también, cambiando valores de capacitor. Bueno, en la práctica ahorita estamos en mono estable, ¿verdad? O en un retardo a la desconexión, ¿verdad? Que se conoce como técnicamente un retardo a la desconexión. Ya que nomás quito el pulso, hay un retardo que se queda encendido lo que es el ERP. Ustedes complementan la tabla. Ese sería para el mono estable. Luego vamos para el biestable. En el biestable, pues cambia un poco la configuración. Quitamos lo que es el pulso, ¿verdad? Ya no nos interesa el pulso. Voy a compartir pantalla. Me voy a pasar al otro circuito para explicárselos. Aunque ya casi terminamos. Acá es poco tiempo que nos queda. Pero vamos a ver si logro hacer la demostración del siguiente circuito. Vaya, estamos acá en material. Vamos a eliminar primero acá. Vamos a parar la simulación. Lo que no necesitamos pues es este terminal y el pulsador, pues ya no lo vamos a ocupar. Y revisamos el circuito, ¿verdad? Cómo estaría conectado. Bien, tenemos que en el 6 y 7, observen acá, hoy ya no lo vamos a cortocircuitar, hoy quien va a estar cortocircuitado es el 6 y el 7, perdón, el 6 y el 2. Entonces, aquí vamos. ¿Qué va a suceder ahí? El LED se va a estar encendiendo y se va a estar apagando. Eso es lo que va a pasar. Entonces debemos unir el 6 con el 2, ¿verdad? Vamos a irlo acá. Tenemos el 6 con el 2. Debemos utilizar otra resistencia. Quizás ya estábamos a utilizar la que tenemos acá. Estaríamos acá. Me dice que entre medio del 6. Perdón, el 7 y el 6. Perdón. Pero la conexión acá para que podamos desarrollarla. Esto y después quedamos aquí. Y por último, esto de acá. Vamos a revisarlo. Creo que así estaría. Tengo correcto. Esta resistencia, la resistencia, el capacitor. Y esto es. Vamos a poner los valores de resistencia. El valor de RA sería la que está arriba. Tiene un valor de 11 kilos y la otra tiene un valor de 27 kilos, ¿verdad? Y el capacitor tiene un valor de 10 microfaradas. Entonces regresamos. Vamos a poner acá 11 kilos. También estamos listados bien. Esta corresponde a 27 kilos. Y el capacitor corresponde a 10 micro, ¿verdad? Borramos un cero. Le damos OK. Solo verifiquemos otra vez las conexiones. El 6 y el 2 estamos bien. El 6 y el 7 está la resistencia RB. Estamos bien. Siempre unimos el 4 y el 8. Muy bien. Esto es lo que tiene que generar una señal cuadrada. Lo que se va a generar, donde aquí vamos a tener un tiempo de apagado y un tiempo de encendido, y es lo que usted va a calcular. ¿Cómo se va a calcular? Perdón, ¿dónde está la fórmula? Creo que sí, aquí está. Bueno, de hecho, aquí determina frecuencia, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es, aquí está el tiempo 1. ¿Cómo se calcula? Tenemos este valor constante, que es 0.693, que debemos de multiplicar la resistencia RB por el capacitor. Para el tiempo 2, el valor constante, que sería de 0.693, y sumamos el valor de la resistencia de RA más RB, y lo multiplicamos por el capacitor, que sería el tiempo 2. ¿Quién es el tiempo 2? Aquí tenemos el tiempo 2, corresponde al tiempo que va a estar encendido el LED, y el tiempo 1 corresponde cuando va a estar apagado el LED. Eso corresponde acá, T1 y T2.
Eso lo vamos a hacer de forma teórica, ¿verdad? La fórmula que vamos a utilizar. Hoy solo para hacerle la simulación, veamos, el LED se va a estar encendiendo y apagando. Vamos, play. Y observa usted que el LED se está encendiendo y apagando. Es rápido el tiempo, ¿verdad? Ya haciéndolo de forma práctica, decir uno, dos, para ver cuánto está encendido y está apagado, está bien complicado. Lo podemos dejar solamente simulado, ¿verdad? Aunque sí podemos determinar ese tiempo, pero por cuestión de la hora, ¿verdad? Ya pues se nos complica. Aquí pues se utiliza lo que es el osciloscopio. Se coloca la terminal de salida acá y medimos las señales cuadradas, ¿verdad? Lo que está generando este dispositivo. Entonces acá al final se puede colocar un transistor con una bocina, ya tenemos una alarma, ¿verdad? En lo que está generando el impulso se genera la alarma. Entonces este sería el circuito 2, ¿verdad? Y solo me queda animarlo, ¿verdad? Hacer la práctica, comprender lo que se está desarrollando, qué sucede en los valores al cambiar la resistencia, al cambiar el valor de capacitor, qué sucede, ¿verdad? Sí, en la próxima semana vamos a arrancar con este circuito para ponerle el osciloscopio y medir la señal, ¿verdad? De salida. Y les explico ahí en relación cómo es el osciloscopio. Luego, pues, tenemos ahí un circuito extra que tiene que desarrollar. Y un par de preguntas que necesito que ustedes complementen, ¿sí? Y eso sería todo de la práctica, jóvenes. Muy agradecido por la participación de ustedes. Se entiende los inconvenientes que se pueda tener al usar Proteus, ¿verdad? Que se le puede cerrar. A mí también me ha pasado, se me ha cerrado Proteus. Pero lo que podemos hacer ahí, pues, volverlo a instalar nuevamente. No sé si tenemos dudas hasta acá, jóvenes. ¿Alguna inquietud? ¿Qué tal les apareció la práctica de hoy? Estaba bien entretenida, profe. Muy bien. Entonces, pues, solo animarles, jóvenes, de que las actividades que tienen conmigo, pues, que me las compartan o que las suba ahí en la aula virtual, las dos actividades, lo que sería el entregable y lo que sería, pues, el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio. Y, pues, quiero ver qué más. Y Oscar ingresó, no ingresó Oscar, como no, aquí está Oscar. Oscar intentó desarrollarlo, Oscar, la práctica. Sí, profe. ¿Logró terminarla? Sí, la primera, sí. Si gusta, me la muestra, así salimos ya con usted. Vaya. Solo déjeme, en lo que... Ay, disculpen, robarle un poquito más de tiempo. Aquí ya lo registra usted, que ya me entregó la práctica. Corresponde el otro 15%. Bye. Muy bien. Oscar, hay que arreglar también, tiene la conexión donde está R3 y R1. Eso también lo que decía la observación a Arturo, ¿verdad? Ahí R1 tiene que ir conectado al pin 3. Y la resistencia 3 tiene que ir directamente al capacitor. O sea, no se tienen que conectar ellas. Eso, ¿verdad? Pero acá vamos a registrar ya que usted me entregó la práctica hoy. Bueno, quedamos con 3 ya entregados y vamos a estar pendiente con 4. Entonces fue un gusto, mis estimados, haberlos atendido este tiempo, ¿verdad? Y tengan feliz tarde y buen provecho. Muchas gracias, profe, igual. Gracias, profe.